Bueno, no lo sabía. En primer lugar, que tú como periodista, me imagino que tal vez ha salido, ¿no? Sin embargo, esto, se vienen unas elecciones para mí en San Lorenzo que son mañana, ¿no? Y prueba de ello, esto siempre se suele sacar así, panfletear a la sociedad que está creciendo, ¿no? Sin embargo, yo quiero estar tranquilo, consciente, porque más allá de esa denuncia que hablan ahí, que me están haciendo, tú como periodista sabes quién te da plata, pues así nomás. Y peor con el monto que mencionan, ¿no? Entonces, absurdo hablar de ello por el hecho de que mi conciencia está tranquila, que no he hecho daño a nadie, no lo voy a hacer. Sin embargo, estoy creciendo, tal vez en el ámbito sindical. Obviamente no quiero desmerecer que en algún momento también tengo que estar en algún lugar porque la gente lo pide. Y por lo tanto, esos son, quiero llamar a esta gente que está haciendo daño a esta persona, que no lo debería hacer, ¿no? Pero tienen derecho tal vez a hacer eso. Pero ya mencionaban, sin embargo, están panfleteados. En mi comunidad le han tirado por el piso los papeles. Pero eso ya, ¿por qué? O sea, porque se viene una elección mañana. ¿Y por qué hacerlo hoy, no? Porque ya mañana es la elección en San Lorenzo para el nuevo ejecutivo de la provincia de Mente. ¿Quién va a manejar el destino de San Lorenzo? Sin embargo, yo decirte que nosotros hemos hecho gestión. Hemos trabajado con el gobierno nacional y con las autoridades provinciales y todo ello. Pero sin embargo, esa denuncia para mí no tiene pies ni cabeza por el hecho de que el monto que mencionan ahí, no, pues nada, imposible. Hermano, ¿quién te da hoy un boliviano, no? Entonces, conocer, es más, si tendría que mostrarte ahí donde están panfleteando, dice, domicilio desconocido, número de carnet desconocido, estado civil desconocemos, domicilio desconocemos, todo desconocido. Hermano, yo particularmente me considero que soy una persona tan popular en el departamento de Tarija y peor en San Lorenzo.